Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Walter Valeriano Porcel, 57 años. Y bueno, contarles un poco acá de la historia, por la pasión por la bicicleta, comentarles un poco de las experiencias, porque cuando el deporte a uno le gusta, seguramente como todos lo realizamos con mucha pasión y en este caso es la bicicleta, un poco comentarles y bueno, contarles la experiencia que he tenido en mi estadía en el Brasil por temas laborales. Es algo que realmente invito a todos a practicar, porque realmente como todo deporte, ¿no? Es lindo y en este caso me toca hablar del ciclismo. Así que allá sí tuve bastantes experiencias y una en especial contarles el viaje que hice de la ciudad de Guajará-Mirim, Brasil, a la capital, Portobelo, en el estado de Rondônia. Son 330 kilómetros que hice. Y bueno, fue un viaje muy bonito, una experiencia muy linda porque lo hice solo. Así que me preparé una semana antes, lógicamente mentalmente, porque el viaje lo hice parte de la noche. Salí un viernes 7 de la noche, llegando al día siguiente sábado, ¿no? Entonces es un viaje muy, muy lindo realmente, pero ante todo yo digo son las experiencias personales que uno tiene en esto de la aventura, ante todo eso, la aventura. Así que les invito a todos a participar y a practicar y bueno, está ahí en las redes esta entrevista. Agradezco por la entrevista y comentarles que sí, ha sido un viaje maravilloso. Así que me despido y bueno, visiten el sitio donde les estoy contando un poco más de la experiencia en este viaje.